Son muchas las cosas que aprenden en su periodo de formación los futuros lanceros del Ejército Nacional. En esta ocasión les mostraremos cómo deben empacar su equipo de campaña para evitar que se moje. Este soldado no es que haya tenido un ataque repentino de náuseas que lo obligaran a buscar una bolsa de manera urgente. Le cogen la boca y succiona el aire. Todo lo comprime hacia afuera. Debe dejarle muy poco aire, luego le hace el cuello de cisne y luego le pone el caucho. Lo que está haciendo el futuro lancero es siguiendo al pie de la letra las instrucciones para empacar todo su equipo de campaña, metiéndolo en bolsas de todas las clases y tamaños para evitar que se moje, ya sea por aguaceros o porque tenga que meterse a un río. Puede quedar aire, pero no debe quedar mucho. Todos los elementos que integran su equipo deben ir empacados comprimiéndolos al máximo para ocupar el menor espacio posible, siguiendo un orden preestablecido. Marma en el bolsillo derecho. La cintela debe ir en el bolsillo del frente. Ya les estoy diciendo que los elementos que vamos a utilizar más rápido en el área de operaciones son los que debemos de tener en dónde. Afuera, que los debemos de tener a mano. Vea esa bolsa. Ocupando cada espacio disponible, los soldados completan su equipo de campaña que con facilidad puede superar los 15 o 20 kilos de peso, incluidas las raciones de comida. Entonces vamos sacando el poncho, lo ponemos todo extendido y vamos a comenzar a hacer el proceso para impermeabilizar nuestro chaleco. Colocan el chaleco en la parte del centro del poncho. Acuérdense que en su efecto, si tienen más bolsas, pues entonces meten el chaleco también dentro de la bolsa. Vea, tiene aire. Succionen el aire. Una tarea que no siempre queda como está prevista, por lo que debe ser repetida hasta lograr el objetivo propuesto. Con el equipo ya listo, los lanceros se lo echan a la espalda para enfrentarse a los diferentes retos propuestos en su proceso de formación. Rápidamente, 10, 9, 10, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4. Entre el agua y en medio de la noche, el lancero pone a prueba la calidad del trabajo de impermeabilización de su equipo de campaña, que no deberá haberse mojado so pena de perder puntos en el examen de evaluación.